Presentándose el inicio de las llamadas con este carro que va pasando ya, pero con el colorido de llamarada que se nos viene, Daniela. Sí, llamarada, que es la primera comparsa que va a estar en este recorrido, fuera de concurso, pero sí con un homenaje muy importante para una de sus integrantes. Sí, realmente sí. Y ustedes ya pueden captar allí en nuestros micrófonos lo que es el recorrido del carro, que allí tiene a protagonistas, que tiene obviamente todo lo que es a esta hora, bueno, el pasaje del primer número y lo que decíamos de llamarada. Primero que nada, una comparsa histórica de Durazno que va de la mano con las raíces del candombe duraznense, que tuvo una pérdida realmente muy importante para su familia, para su gente, y que bueno, parte de eso se está dedicando a la jornada de hoy. Exacto, como decías, muy vinculada a lo que es el inicio de las comparsas del candombe aquí en Durazno, en pleno barrio Bertonasco, una comparsa tradicional realmente, que hoy está retornando aquí al recorrido habitual y, como decía, superando esa gran ausencia y homenajeando también con la danza y con el ritmo esa pérdida que sufrieron. Sí, sin lugar a dudas, y hablábamos con protagonistas y bueno, uno iba contando principalmente sensaciones de este desfile y de lo lindo que tiene también la llamada, de sacar lo que es pura y exclusivamente la competencia y de poder mostrar la esencia, de decir, bueno, una comparsa legendaria de Durazno que tuvo una pérdida importante y quería hacer este homenaje a Yolanda. Bueno, no van a competir, pero van a participar. Y yo creo que eso está bueno también, de que el candombe Durazno muestre de que esto no es solo competencia, de que lo importante es mantener las raíces también, ¿no? Exacto. Mantener las raíces y además mostrar el amor hacia sus integrantes a través de este baile, de esta danza y de este espectáculo que han preparado para hoy, que ya lo estamos disfrutando en cámaras. Allí ya, mientras también, bueno, el carro tiene el desfile, obviamente, de las vedettes con, obviamente, ya calle Larrañaga. Bueno, ya vemos las banderas, vemos el estandarte, vemos los símbolos también de llamarada. Y claro, la gente no se quiere perder de nada, no lo dejan ir al carro. El carro quedó ahí, la gente está como loca, disfrutando. Claro, es una fiesta realmente. Y la gente es la que manda, ¿no? La gente quiere bailar. Y sí, la gente quiere bailar y bueno, ahí tiene baile. Con estas vedettes que están ahora circulando aquí. Bueno, que están quedándose ahí tratando de entretener y divertir al público, como lo están pidiendo, ¿no? Así es, ahí ya observamos que también, bueno, desde la organización, claro, recuerden que hay un tema también de reloj, que hay un tema de que si bien llamarada no participa, atrás ya vienen las primeras concursantes. Y también, para contar un poquito el reglamento, desde que salen las comparsas hasta este punto donde estamos, donde hay un reloj, tienen que saber las comparsas que tienen que cumplir acá 50 minutos. No pueden pasarse de los 50 minutos porque si no pueden perder tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si se aprieta mucho el desfile, se complica para las comparsas que vienen participando. Exacto, hay una serie de reglamentos a seguir y muchos de ellos tienen que ver con eso, con el tiempo de desfile y un poco con el tiempo constante a lo largo del circuito. Eso, con eso se logra justamente ordenar el desfile, pero además hacer que todos los duraznenses y bueno, y quienes llegan, que no son de Durazno, que llegan desde otros lugares, puedan disfrutar del mejor espectáculo acá. Así es, realmente bueno, va ya tomando color la fiesta. Ustedes ya en imágenes tienen allí las banderas de llamarada duraznense, que vino con un lindo espectáculo, que vino el modo de homenaje, que vino a mostrar el trabajo de mucho tiempo, que vino a mostrar la esencia del candombe de Durazno. Y justamente con lo que decíamos, con el mensaje principal del homenaje, con el mensaje principal de disfrutar del candombe sin la competencia. Entonces, bueno, sin lugar a dudas que eso es realmente espectacular. Mire qué lindo colorido. Realmente lindísimo el colorido. Se suman a los colores tradicionales, bueno, también la renovación, ¿no? Lo que estamos viendo ahí en imágenes. Realmente las banderas espectaculares y el disfrute
de quienes están llegando aquí hasta nuestra zona de trabajo. Vamos a ir, obviamente, aumentando el voltaje de la transmisión, vamos a ir aumentando el voltaje también de las comparsas, porque ahora es todo disfrute y ahora es todo tranquilidad, y pasó el carro y el homenaje de Llamarada, que está realmente muy lindo, pero luego vendrá esa combinación de espectáculo, de colorido, pero también de jurado, de la cuerda de tambores, de la competencia en sí. Recuerden, y mucha gente es del candombe y ya lo sabe, pero para el vecino común y corriente que por ahí no lo sabe, que vino la comparsa que ganó en Montevideo hace unos días, vino a competir acá a Durazno hoy. Exacto, y además que se juegan mucho en estas llamadas, porque las primeras van a estar justamente en las llamadas de Montevideo, que es una de las grandes aspiraciones de todas las comparsas del país. Y además se viene la competencia fuerte, ¿no? Mire qué lindo espectáculo, Daniela, mire qué lindo espectáculo, mire qué lindo, realmente espectacular, Llamarada que nos regala aquí en nuestro punto de emisión un show de banderas realmente espectacular. Se viene la danza, se vienen los tambores. ¿Cómo está pasando, Daniela, el arranque de transmisión? Precioso, lindísimo, se está viviendo. Qué lindo. Está un poquito fresquito, pero ya se viene todo el calor del candombe, ¿no? Sí, se viene el calor del candombe, como lo dijo Daniela. Así que, señoras y señores, esto es simplemente el inicio. Esto va a ir aumentando claramente la temperatura. Ya vemos una comparsa que no participa en el concurso, pero que viene entregando un espectáculo realmente de novela, ¿eh? Espectacular. Recordemos que es un homenaje y sin dudas que para Llamaradas este desfile tiene muchísima importancia. Y estamos viendo todo el despliegue de sus figuras, el estandarte, bueno, como lo veníamos al principio, las figuras, las banderas, las vedettes, los bailarines. Bueno, qué lindo. Además, nos decían también, previo al desfile, de que se buscó eso, de poder acaparar la atención de mucha gente amante del candombe, de aquí, de Durazno, que bueno, quería sumarse al homenaje, que quería sumarse al espectáculo, que por ahí pasaba desapercibido el tema de participar como competencia. Y que bueno, dijeron, queremos estar, queremos participar de esta fiesta. Y mire cómo lo están haciendo. Miren qué lindo que está esto. Lindísimo realmente. Recordar que casi siempre participa alguna comparsa fuera de competencia, simplemente por ese amor que sienten al candombe. Ahí vemos, realmente disfrutando a pleno lo que son las llamadas en Durazno. El barrio Berto Nasco que comienza a disfrutar de esta gran fiesta, que no es solo de Durazno, que es de todo el interior del país, que es de los 18 departamentos y que sin lugar a dudas, vaya si será lindo de disfrutar y de tener, ¿no? Sin duda que sí, seguir la transmisión, poder disfrutar casi como si estuvieran en la primera fila acá del circuito. Bueno, así van a poder disfrutar estas 33ª llamadas del interior. Se viene, bueno, la comparsa, los tambores. Así es, se viene la cuerda que vemos ya en imágenes con el equipo realmente espectacular, ¿eh? Trabajando en todos lados, con muchas cámaras, con cada uno de los sectores que nos permiten disfrutar de lo que es esta gran fiesta, de lo que es cada una de las comparsas, pero principalmente cada detalle, ¿no? Ver a lo lejos la cuerda, cómo viene caminando, el brillo del color. Es muy lindo verlo así, ¿eh? Qué lindo ver todo este colorido, toda esta música, toda esta danza. Y que, bueno, el circuito vuelva a vivir en este febrero. Señoras y señores, los conductores se van a llamar a silencio, como tiene que ser. Porque viene la cuerda, porque viene el chico, viene el repique, viene el piano, viene Llamarada. Thank you.
pareció, Daniela? Espectacular, ¿cómo realmente? Para arranque, espectacular. Qué lindo, el disfrute. Señoras, señores, fue la presentación. Vamos a ir a la primera pausa, ¿le parece? Vamos a ir a la primera pausa y seguimos con más candombe. Vamos arriba. Bueno, se nos viene a partir de este momento, señoras y señores, lo que es la competencia, lo que es la fiesta, pero también la competencia, y llega una de esas comparsas que viene obviamente a buscar también de las primeras posiciones y a entregar un espectáculo muy lindo. Generación Lubola. La Generación Lubola de Maldonado, con un gran espectáculo que traen hoy aquí al circuito tradicional de las llamadas. Es una presentación que están haciendo desde las llamadas de Barrio Sur y Palermo 2023 y que bueno, que vienen a pelear para seguir estando en las llamadas de Montevideo también, por supuesto. Sí, vienen obviamente de una gran participación allí en Montevideo, logrando, bueno, justamente el objetivo principal de un buen espectáculo, pero además ya asegurándose lo que fue el pasaje a las llamadas del año que viene. Y acá Durazno siempre vienen a ganar, así que realmente vamos a disfrutar de un espectáculo que ya está llegando aquí en nuestro puesto de emisión. Realmente muy lindo, muy colorido y muy disfrutable. Sin dudas, muy colorido, que ya lo estamos viendo. 145 integrantes tiene esta comparsa, que realmente siempre viene con un espectáculo
realmente maravilloso y que bueno, ya los estamos viendo desplegarse por aquí. Las banderas, el disfrute del público que siempre los espera, bueno, con todo el entusiasmo, porque saben que traen una muy buena propuesta. Y además, también de los últimos tiempos, si uno observando diferentes desfiles año tras año, tanto aquí en Durazno como también, por ejemplo, en las llamadas de Montevideo, el colorido, las telas diferentes, totalmente brillantes. El desfile, obviamente, tiene otra dinámica. Ya es prácticamente un show que se monta sobre las calles. Y las banderas son, obviamente, las encargadas de abrir siempre el desfile y de entregar esta lluvia de colores, ¿no? Sin duda, que ya nos han acompañado a nosotros aquí las banderas, ¿no? Sí. Y que las estamos esperando, por supuesto. Realmente se nota eso, los diseños renovados cada año, que sin duda, como decíamos, tiene un trabajo detrás esto impresionante de toda la comparsa, que como decíamos, son casi 150 integrantes con una cuerda de tambores que está reforzada, por supuesto, de integrantes y que vienen con todo el color. Los vemos llegar, los vemos venir. Realmente que es espectacular lo que estamos viendo llegar por acá. Banderas que van mostrando allí con el violeta, con el naranja, con el amarillo como presentación, con los colores de esta generación Lola que estuvo en Montevideo, que pisó fuerte, que copó los primeros puestos y que viene hoy a Durazno también a buscar. Primero que nada, el aplauso, el calor de la gente, pero también a competir. Viene a entregar su espectáculo y a pelear primeras posiciones en el centro del país. Por supuesto que sí, cumpliendo con los tiempos, como decíamos, porque todo eso cuenta para la hora del premio final, que todos lo están esperando, apenas están pisando aquí el recorrido. Un espectáculo que lo traen justamente, como es un fuerte para competir, para llegar a los primeros lugares y seguir siendo, bueno, de las mejores comparsas del país. Allí ustedes ya pueden observar en todos los rincones, ¿eh? Estamos en la calle, estamos en el cielo, estamos en todos los sectores donde usted obviamente quisiera estar. Por ahí no pudo venir, está en otro punto del país, o está acá en Durazno, pero prefiere vivirlo así, disfrutarlo así. Claro, se ve divino, mire qué toma eso. ¿Cómo se ve esa calle colmada de bailarines? Realmente espectacular. Al fondo, un escenario que traen ellos también, una representación. Realmente espectacular lo que se está viendo. Sin duda que lo están disfrutando en la tele, tranquilos, o aquí en el recorrido, con todo el ritmo. Ya comenzamos a ver también las primeras filas del cuerpo de baile. Mire qué lindo color, el amarillo, el violeta, el rojo, el plateado. Lindísimo, mucho detalle en esa vestimenta, ¿no? Un gran trabajo que han realizado. Fíjense qué lindo, cómo se ve desde arriba, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Qué belleza. Le digo la verdad, está lindo para estar acá, porque el calor obviamente y el ritmo invita a bailar, a aplaudir, a disfrutar, pero el que se quedó en la casa no se perdió de nada tampoco, ¿eh? No, no se está perdiendo de nada porque se lo estamos llevando a través de la pantalla para que puedan disfrutar este espectáculo. Por acá están las figuras tradicionales. Bueno, y nos vamos a la calle. ¿Les parece? Los invitamos a ver el espectáculo de generación. Hay movimiento, mirá la escenografía. Silencio total por acá. Convertimos el espectáculo 2023 de Generación Lugola. Thank you.
Señoras y señores, bueno, el Bertonazo comenzó a moverse. ¡Qué espectáculo de la generación, por favor! Pero a usted le pasó lo mismo, ¿no? Tremendo. Impresionante esa escenografía y todo el espectáculo en sí, desde el primer punto hasta el último. Bueno, y el broche de oro de esa escenografía que, bueno, multiplicaba por mil lo que era justamente la cuerda de tambores. Qué lindo, realmente espectacular. Muy lindo. Generación Lugola, así se presentó. Nosotros tenemos que ir a la pausa porque se vienen más números, más color, más tambores. Esto recién comienza, Daniela. Sí, recién comienza, pero sigue y prontito. Candonga Africana es quien va a seguir ahora. Breve pausa. Llega por aquí en el circuito con una propuesta que ya mostró en las llamadas de San Blas. Sí, realmente, y que a la gente le gustó mucho, que hace algunos días tuvo una muy buena posición también en Montevideo y que, bueno, viene a entregar un espectáculo realmente muy bueno y otra de las comparsas que viene a competir en serio por aquí. Que viene a competir en serio, sin dudas. Noveno lugar en Montevideo y, bueno, y ahora sin dudas, con toda la fuerza para obtener los mejores lugares aquí en Durazno, donde además son locatarios, ¿no? Los típicos colores, amarillo, rojo y negro. Con esto Afrocan propone una recreación de la celebración del 6 de enero de San Baltasar. Esta conmemoración tenía una característica solemne, majestuosa, en las salas de la Nación, por lo que se considera una de las celebraciones con mayor entidad e importancia que allí se llevaban a cabo. Esta comparsa fue fundada el 6 de enero de 1986, una fecha muy representativa. Sí. Tiene 150 integrantes, su director es Martín Pérez, los encargados del cuerpo de baile, Yaima Rodríguez, María Marubera, Jimena Mancilla, la dirección coreográfica de Yaima Rodríguez, la idea general de Florencia Ferreira Ramos, puesta en escena de Yaima Rodríguez y Florencia Ferreira Ramos, los directores de cuerda, Francisco Pancho Fumero, Ademir Silva, Matías Rodríguez, encargado de banderas, Federico Mañán, las vedettes y parteners, Yaima Rodríguez, Yamandú Fumero, Evelyn de León, Guillermo Olivera y además los destaques de María Eugenia Marita Larrauri y Sebastián Dayaga. El vestuario de Salomé González, Francisca Medina, Sheila Ferreira, Anabela Burgos y el taller de Afrocan. Yaima, que fue la mejor vedette de las llamadas de Montevideo también. Exacto, y que bueno, ahora la veremos aquí también desfilando, por supuesto. Señoras, señores, observen lo que son ya las veredas, globos arriba, que también hacen obviamente a esa parcialidad, a los duraznenses que están por aquí, que vienen a acompañar a Afrocan, que vienen a decir presente. Ahora el espectáculo de banderas, nos inunda el chico, el repique, el piano, el rojo, el amarillo y el negro, y compartimos aquí el espectáculo 2023 de Afrocan.
espectacular esta presentación de Afrocan aquí en el circuito. Sí, Domingo, bueno, está junto a nosotros ya Domingo Riel, el secretario general de la Intendencia de Durazno, desfilando comparsas de Durazno, desfilando comparsas del interior, gran nivel. ¿Cómo está disfrutando esta jornada? Buenas noches. Espectacular, Pepe, Daniela, buenas noches a toda la audiencia. Realmente muy contento, una gran llamada. Creo que es una muy buena noche de carnaval. Recién veíamos a Afrocan y bueno, se nos pone la piel de gallina, ¿no? Ver el nivel que tuvo en Montevideo, seguramente hoy va a andar muy bien también, pero han venido desfilando muy buenas comparsas, ¿no? Realmente el nivel de las llamadas de Durazno podemos decir que es muy bueno. Y bueno, para regocijo de todo esto, yo venía, hice 5 o 6 cuadras caminando y realmente se hace muy difícil caminar porque son miles y miles de personas. El carnaval, especialmente las llamadas, es cuando uno camina por Durazno y ve tanta gente que no conoce que realmente le llama la atención. Pero bueno, disfrutando de lo que es esto del carnaval, esto de las llamadas, las primeras llamadas del interior. Hay muchas llamadas, pero bueno, hoy lo escuchaba a un amigo, Jorge Mejese, que decía, hay muchas llamadas que son desfiles. Las primeras llamadas del interior son de acá de Durazno. Y realmente nos llena de alegría. Y nos llena de alegría haber visto una comparsa de Durazno con tan buen nivel, ¿no? Sin duda, también una gran organización detrás de todo esto, ¿no? Sí, mucho tiempo, mucha gente trabajando, todo el equipo de coordinación, de cultura, de obras, de servicios. Hay mucha gente que ha tenido que estar trabajando durante todos estos días. El agradecimiento muy especial a todos los funcionarios municipales que han trabajado, pero a toda la gente de Durazno. Yo creo que las llamadas son parte mismo del corazón duraznense. Así que, bueno, el agradecimiento. Veíamos sillas colocadas desde el lunes prácticamente de esta semana en todo el recorrido. Y eso, bueno, nos alegra y nos hace pensar que las llamadas son algo que la gente quiere mucho, así que bueno, por muchas llamadas más, ¿no? Sí, y también, Rieli, para mantener este evento se necesita obviamente estar cerca de la comparsa local, pero también estar al tanto de las novedades y seguir también a muchas comparsas por diferentes puntos del país. ¿Cómo hay que hacer para seguir pensando en el mantener esto y principalmente que sea la principal llamada del interior? Yo creo que sería fundamental que algún día pudiéramos lograr que Montevideo nos abra las puertas nuevamente, no a Durazno, que les abra las puertas al interior. Montevideo le cerró las puertas al interior cuando dijo, bueno, antes nos daba 3 lugares para los 3 mejores comparsas clasificadas para que desfilaran en las llamadas del Barrio Sur. Hoy por hoy no tenemos esos lugares. Yo creo que en la medida de que Montevideo abra las puertas nuevamente, bueno, las llamadas indudablemente que retomarían esa senda gloriosa que tuvo siempre. Pero bueno, si no tenemos eso, nos vamos a seguir teniendo ingenio, dando maña para que estas llamadas tengan el atractivo. Si bien hay comparsa de Durazno, vemos de las 20 y pico que desfilan, ¿no? 24, vemos muchísimas, la gran mayoría que no son comparsas de Durazno y con un muy buen nivel. Y nos decían muchas que, bueno, por algún motivo u otro no pueden venir. Esto es una inversión importante que se hace de la Intendencia, pero en definitiva nos deja muy contentos. El Intendente Vialín lo ha dicho siempre, en la medida que el pueblo lo disfrute, tenemos que estar contentos y tenemos que hacer un evento, intentar mejorarlo año a año como debe ser, ¿no? Secretario General de la Intendencia de Durazno, Domingo Riel, gracias por estar por aquí, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones por la transmisión. Estuve mirando un ratito y realmente una gran transmisión. Quiero destacarla porque es un equipo totalmente duraznense. Así que bueno, las felicitaciones para ustedes y la alegría de que haya gente de Durazno trabajando por los duraznenses y trabajando en un evento tan duraznense como son las llamadas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros gracias. Nos vamos ya rápidamente a una pausa, pero venimos volando, ¿eh? Porque se viene Quimbundú, se viene otra comparsa duraznense, Daniela. Otra duraznense, otra locataria, así que breve pausa y ya volvemos.
Seguimos, amigas y amigos. Se viene el rojo, se viene el blanco, se viene el verde. Se viene otra muy buena comparsa de Durazno. Se viene Kimbundú. Kimbundú, que ya la estamos viendo en pantallas. Una comparsa duraznense, con mucho color realmente, como la vemos ahí. Y una propuesta 2023 que se llama Entre la Tierra y el Cielo. Es un homenaje que brindan a cada integrante de la comparsa. Es la primera experiencia que tuvieron además en la Isla de Flores. Rinde homenaje a los personajes, manteniendo viva la cultura. Es un tributo terrenal a nuestros tambores que llevan plasmados en sus pinturas a cada uno de ellos. Así que habrá que ver la cuerda de tambores también, el despliegue que hay de pintura. El cuadro de banderas llevan reflejados algunos de ellos, pero en el nombre de todos agradecemos y valoramos toda la respuesta hasta ahora que han recibido de los exponentes del candombe. Una comparsa cuyos directores responsables son Alexis Cor y Gonzalo Real, el coordinador general Sebastián Pucherelli, 150 integrantes. ¡Qué buen número! Esta comparsa, muy buen número. La coreógrafa es Florencia Reinares, el director de cuerda Enzo Díaz, las vedettes y partener Florencia Reinares, Virginia Arriola, Patricia Ramírez, Daniela Godoy, Manuel Reinares y Sebastián Fernández. Tienen una lista larguísima de mamaviejas y gravilleres, esas figuras tradicionales de la comparsa. Gladys Sosa, Giovanna Núñez, Alma Rodríguez, Jessica Farías, Paola Fumero, Irene Agüero, Alicia Silvera, Jorge Paredes, Bruno Fuentes, Federico Godoy, Sergio Salgado, Ignacio Bonfrisco, Eusebio Agüero. El coordinador general y trofeos, Anthony P. Y además el diseño de tambores de Wilson Díaz y el taller de Kimbu. Señoras, señores, qué lindo que está esto, por favor. El blanco, el verde, el rojo inundan la avenida General Artigas y de esta manera Kimbundú recuerda figuras también de nuestro candombe, de mucha gente que hizo mucho por el candombe duraznense.
espectacular el pasaje de Kim Bundú aquí en el circuito. Realmente con muchísima energía, como decíamos, con toda la propuesta que trajeron. Realmente sí, la gente está disfrutando a pleno. Ustedes pueden escucharlo claramente con, obviamente, este trabajo espectacular de este equipo que, bueno, viene llevando a todo el país y al mundo por internet aquí en el canal de la Intendencia Departamental de Durazno esta edición 33 de la gran fiesta de las primeras llamadas del interior, que nos invita a una pausa porque se viene Candombe Reencuentro. Breve pausa. Horas 9:00, señoras, señores, en todo el país. La noche está realmente para pintar. Y hablando de pintar, vamos a ver lindos colores. Mirá qué lindo que brilla ya a lo lejos el violeta, el plateado, el gris, el naranja. Se viene otra comparsa de Durazno, Daniela. Otra comparsa de Durazno, locataria, Candombe Reencuentro, que trae una propuesta pero muy colorida.
Ya se están sintiendo sus tambores también aquí desde nuestro lugar y sin dudas que en cámara lo deben estar disfrutando. Sí, se viene Candombe Reencuentro, se viene otra de esas comparsas que viene a pisar fuerte también por el Bertonazgo. Se viene con una apuesta realmente muy, pero muy interesante. Fundada el 2 de abril del 2016, el violeta, el naranja y el plateado son la carta de presentación. Los directores, bueno, una barra grande de amigos. Pablo Acevedo, Rubén Banega, Franco Fernández, Bruno Larzabal, Virginia Piris, Fernando Porta, Hugo Sosa y Álvaro Viñales, porta estandarte, Luis Báez, jefe de banderas, Cristian Fernández, en la gramilla, un equipo realmente espectacular, con gramilleros que vienen a lucir su trabajo, con Julio Espún, con Marcelo Bosata, con Tiago Carrizo, también con Franco Lemo, Facundo Martínez, Charles Navas, y también la presencia de Luis Salgeta y Alex Viñoli. La mamá vieja, Catalina Barrero, María Blanco, Andrea Chaftare, María Rosa Giordano, Daniela González, Sandra Larzabal, Nelly Latallada, Daniela Martínez, Natalia Vidal y María Rosa Viñoli. Escoberos, Diego Barcelona, Pedro Bentancor, Diego Rodao, Vedet, Carolina Burgueño, Virginia Piris, partener Santiago Fagundes y Daniel Iltri, jefe de cuerda Alexander Banega, Franco Fernández y Hugo Sosa, coreografía y visión global Virginia Piris y Nelly Latallada, diseño de estandarte, taller de la comparsa, realización de Estrellas y Luna, también taller de Candombe Reencuentro, diseño de tambores Martín Barreiro y Bruno Larzabal, escenografía Javier Chape. Y también la presencia y realización de banderas del taller de la comparsa junto a Bruno Larzabal. Y de esta manera, la presentación del sueño hecho realidad de estos amigos que tienen a la comparsa en la calle, que hacen sacudir hasta ahora la noche sabatina, que hacen mover a todos los presentes y a todos los que están acá también siguiendo la señal del canal de la Intendencia de Durazno. Sí, porque si no pudo llegar hasta aquí, hasta el circuito, o sea, porque no está en Durazno, o porque está en Durazno y no pudo llegar hasta aquí, porque hay muchísimo público, también lo puede estar disfrutando en las pantallas de esta transmisión de la Intendencia Municipal de Durazno. Un espectáculo realmente colorido, llamativo, y ya estamos viendo esos maquillajes en cada uno de los integrantes de la comparsa, los estandartes, las banderas, y la emoción de la gente al recibirlos. Señoras, señores, ese maquillaje que realmente, bien lo decía Daniela, muestra claramente muchas horas de trabajo, cuántas horas de maquillaje, cuántas horas de mano, de creación, de pintura, de colores. El violeta, el naranja, el plateado comienzan a marcar presencia. El corazón del centro del país disfruta esta hora. Y ustedes también, de Candombe Reencuentro, espectáculo 2023. Thank you.
Thank you.
espectacular el pasaje de Candombe Reencuentro, como siempre. Nunca, no deja de sorprendernos, ¿no? Sí, las comparsas de Durazno que siguen pisando fuerte aquí por el barrio Bertonazgo. En esta oportunidad, Candombe Reencuentro con fuegos artificiales y todo, una fiesta completita, ¿eh? Completita, la verdad es que dejaron un muy buen espectáculo para acá y como decía, pisando fuerte y seguramente pensando ya en los premios finales, en la competencia. Señoras, señores, se viene la agrupación Eco de Tambores. Carmelo, atento, Carmelo. Vamos a ir a la pausa y se viene Eco de Tambores aquí al centro del país y a la edición 33 de las primeras llamadas del interior. Señoras y señores, seguimos aquí en este desfile precioso, en esta gran fiesta que a esta hora nos regala el barrio Bertonazgo con diferentes comparsas de diferentes puntos del país. Ahora vamos a llegar a Minas. A Minas, en este caso con Cruzadera, que en este caso trae un espectáculo muy característico, muy especial sobre las mujeres y el candombe. Dicen desde Cruzadera que en una sociedad desigual y discriminadora, las mujeres nos damos permiso en el candombe para expresarnos libremente, dejando que nuestras emociones se apoderen de nuestro cuerpo y lo hagan danzar. Al tocar no competimos, porque entendemos que se trata de dialogar en un dialecto único que vamos construyendo juntos. Las mujeres valoramos nuestra capacidad de empatizar, de sostener espacios colectivos de escucha, contención y persistencia. El candombe es arte y sentido de vida, juego de identidades, donde debe confluir el respeto y la pasión, la alegría y el desafío cotidiano de compartir la vida. Los directores son Aurora Fernández y Ramón Pintos, el jefe de cuerda, Maximiliano Pintos y Lorelei Pintos, coreógrafo y tallerista Bruno Viera, responsable de bandera y trofeos Michael Sotelo, las vedettes Melina La Vega, Andrea Castellanos y Romina Cotto, la vedette invitada Nadia Cotto, partener Lalesco Álvarez, la coordinación general de Marcela Vega, realización de vestuario Marita Hernández y el maquillaje de Belén Hernández y Eugenia Bengochea. Y como vemos en los nombres, una gran participación femenina. Bueno, qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo mensaje también el que entrega esta comparsa que llega desde el departamento de La Valleja al corazón del barrio Bertonazgo, con mucho colorido, con el violeta, con el verde, con el rojo, con el plateado, con el amarillo, realmente mucho color, que es una de las también buenas observaciones que podemos dejar. Cómo se también, por suerte, se fue aumentando en colorido. Antes era como que muy tradicional en dos, tres colores. Ahora las comparsas buscan mucho color y mucho brillo. Multicolores y además muchísimo brillo. Ahí vemos destacar el plateado, además, en las bailarinas, sí, que realmente queda precioso en esos vestuarios que están desplegando en el circuito. Y lo que vemos es eso, muchísimo color y muy variado, es cierto. Antes eran como colores más muy tradicionales. Ahí está, hay y ahora colores. Los han aumentado, además también dándole una simbología muy especial. Señoras, señores, vamos a Minas, vamos a disfrutarlo aquí en Durazno, en el Bertonazgo, en esta edición 33 de las llamadas de Durazno, Cruzadera. Thank you.
importante lo que deja también este espectáculo, que bueno, realmente llama a la reflexión, que no es solo el disfrute del candombe, del tambor, sino que aprovechando esto, es siempre lindo poder dejar ese mensaje y poder, bueno, dejarle también a la comunidad algo del desfile, que no sea solo el colorido, el brillo, sino que también, bueno, algo de reflexión en la noche de hoy, ¿no? Sin duda, y más teniendo en cuenta que las comparsas en general tienen todo ese brillo y esa, pues, esa vida de las mujeres que van haciendo de los cuerpos de baile, sobre todo, un gran despliegue. Sí, un espectáculo muy lindo, ¿eh? Minas presente, qué lindo recorrido estamos haciendo. Hablamos de La Valleja, hablamos de Canelones, hablamos de Río Negro y más temprano. Sin lugar a dudas que, bueno, vamos recorriendo el país, bien representado Durazno también, pero queda mucho también para seguir compartiendo. Decíamos Colonia y más temprano, así que, bueno, la fiesta está a pleno, la noche está espectacular. Vamos a seguir disfrutando porque se viene otra comparsa, ¿eh? Se viene otra comparsa, en este caso Rincón de Candombe de Carmelo. Otra vez Carmelo presente. Otra vez Carmelo por aquí en estas llamadas. Allí vemos ya que va arribando la comparsa. Nosotros vamos a seguir con la recorrida y nos metemos en el Rincón de Candombe. Rincón de Candombe, dice justamente el cartel principal y la presentación de esta comparsa que llega desde Carmelo. En la época de la esclavitud era frecuente que las mujeres más pudientes recurrieran a las nodrizas, amas de leche o de crianza. Su mayor labor era mantener, criar y acompañar a los niños de estas familias en la primera edad. Asimismo, en ocasiones que se encargaban de los quehaceres de la casa, como cocinar, limpiar y concurrir al río a blanquear la ropa. Jóvenes y niñas acompañadas de estas mujeres adultas sufrían de aquella penosa actividad arrolladora al borde del agua sobre una piedra, donde frotaban la ropa sobre la tajuela con el fin de tratar de eliminar la suciedad, ayudándose con ceniza y una pequeña pala para golpear. La hora de las lavanderas era una práctica tradicional del pueblo afro, donde luego de lavar las prendas sanaban con, también sus penas con signos de amarga violencia. Danzando en la orilla del río en noches de luna llena, la danza de las lavanderas es un baile tradicional y que también genera a esta hora parte del espectáculo de Rincón de Candombe. Rincón de Candombe, ex Rincón de Tambores, es una agrupación de la ciudad de Carmelo, iniciada en junio del 2018. Sus directores responsables son Luis Arriola y Roxana Romero. Esta agrupación, con sus cortos 5 años, ha pisado llamadas de Colonia, Mercedes, Freivento, Jung, Durazno, y este año abrió las llamadas de Isla de Flores junto a Mundo Afro. Actualmente cuenta con una cuerda de 50 tocadores, donde su jefe de cuerda es el señor Luis Arriola, acompañado por María Montes de Oca y sus colaboradores, Ariel Markovich y Adrián Rodríguez, sus vedettes y partener, Karina Carballo y Gustavo Dufour, Thais Arriola y Maximiliano Matos, acompañando a Dayana Klambock y también a Kevin Luca. Cuentan con un cuerpo de baile de 30 bailarinas y con una comparsa que va llegando a nuestro punto de emisión. Con mucho color nuevamente y otra vez nuevamente por aquí, Carmelo. Mucho color, sí, por lo que vemos, el amarillo, el verde, el fucsia, blanco y negro, bueno, más tradicionales. Pero sin duda que una suma de colores que hace, bueno, a esto multicolor. Realmente espectacular las banderas que estamos viendo ya desplegadas y la cuerda de tambores que se está escuchando. Señoras, señores, allí ven las banderas, el color, el fucsia, el amarillo, el dorado, el negro, el verde. Y de esta manera más integrantes que, bueno, se vienen haciendo también a una de las primeras experiencias. Una comparsa que, como bien ellos indicaban, la familia, los amigos y las nuevas experiencias son los desafíos que vienen a buscar también a este tipo de llamadas. Ya estuvieron participando como invitados allí en Montevideo y vienen a recorrer también el barrio Bertonajo, a hacer también de sus primeras armas y disfrutar de una noche mágica aquí en Durazno. Sí, disfrutar la noche y competir. Me dice también con las mejores comparsas que vienen
a estas llamadas, primeras llamadas del interior. Sin duda que para ellos es un paso importante en lo que es su corta carrera. Y allí el principalmente menú de esta participación y justamente del espectáculo tiene que ver con las lavanderas, con lo que es algo tan tradicional de aquella época, hablando justamente de la esclavitud y hablando de lo que era el inicio también y la raíz del candombe por estos lares. Vamos a meternos en el corazón de la comparsa, vamos a llegar nuevamente a Carmelo, Rincón de Candombe, espectáculo 2023. Thank you.
así de esta manera despedimos a Rincón Candombe, marcando presencia también aquí por el barrio Berto Nasco, cuando ya estamos en jornada de domingo. 4 minutos pasan de la medianoche y el desfile no tiene pausa porque se viene otra comparsa locataria. Otra locataria y en este caso Corazón Lubolo, comparsa, bueno, que viene a competir con todos sin dudas. El director responsable de esta comparsa, Roberto Zagardoy. Director de cuerda, Martín Zagardoy. Gramillero, Eusebio Agüero. José Carlos Segade. Mama Vieja, Florencia Fanlor, Irene Agüero. Ana Rodríguez y Olga Ortiz. Escobero, Raúl Viana. La vedette, Agustina Fernández y Paola Rodríguez. Bailarín, Beto Gómez. Gonzalo Pelestela, Emilio Pereira. El estandarte de Daniel Lujambio. Y 120 integrantes que tiene esta comparsa, que ya está con toda la hinchada además. Las locales tienen esa ventaja. Claro, las locales hacen obviamente el disfrute de estar en su tierra, de estar con su gente, con sus vecinos. Y ahora el espectáculo que llega ya desde Parque del Oeste, allí donde Corazón Lubolo nos entrega otro espectáculo muy lindo, ¿eh? Ahora principalmente en el cuerpo de baile, con el blanco, con el negro, con algún toquecito también rojo, colores que identifican el espectáculo 2023. Sí, por ahí vemos esos colores característicos que traen en el vestuario este año y la propuesta de las bailarinas que están preparándose para el espectáculo, ¿no? Así es, se va a venir el espectáculo 2023 de Corazón Lubolo, que como decíamos, es otra de las comparsas legendarias, ¿no? De mucho recorrido, de también grandes momentos a nivel nacional, a nivel local. Recuerdo también Corazón Lubolo con alguna experiencia internacional, algún también allí pasaje por un desfile cultural en Paraguay en su momento. Roberto Zagardoy, sin lugar a dudas, es un exponente de lujo que tiene el candombe de Durazno, pero principalmente del interior. Entonces, bueno, realmente es una comparsa de mucha historia, de rica historia, y que, bueno, también tiene presente, y vemos mucha cara joven, ¿no? La renovación la podemos palpar claramente. Sí, renovación que es necesaria, sin duda, pero sin dejar de lado eso, como decías. Zagardoy, un reconocido referente del candombe a nivel nacional, internacional, que ha dictado además talleres en varios lugares, no solo en Uruguay, sino fuera de fronteras, y que además, cuando hay que construir un tambor, es a quien se tiene en cuenta. Vamos a meternos bien adentro de la comparsa. Vamos a escuchar el chico, vamos a escuchar el repique, vamos a escuchar el piano, y así disfrutamos del espectáculo 2023 de Corazón Lubolo. Thank you.
Allí el pasaje de Corazón Lubolo desde Parque del Oeste. Corazón Lubolo, una de las legendarias también que marcan la rica historia del candombe del interior y de Durazno. Pero atrás hay más color. Atrás viene pegadito, pegadito otra comparsa. Sí, llega Lonjas del Varona, locataria también, sí, con su hinchada propia, por supuesto. Lonjas del Varona, que hace mención y rinde homenaje en este 2023 a las naciones africanas y las raíces del candombe uruguayo. Fueron arrancados de su tierra, encadenados, se les envió hacinados en barcos para ser vendidos como objetos y usados como esclavos. Las penas de la vida, por la vida perdida, les empujaba a recordar sus ritos y tradiciones. De aquella vergüenza de la humanidad que fue la esclavitud en América, quedaron en el recuerdo de sus descendientes ceremonias que hoy se siguen practicando para honrar a sus ancestros, ataviados como ellos lo hacían. Muchos barcos traficantes de esclavos africanos desembarcaron en las costas rioplatenses. Esta etnia, con diferentes creencias, diferentes culturas, ha jugado un papel importante en la cultura uruguaya. Algunas de las introducidas fueron las del Congo, Fulá, Casancha, Banguela, Mozambique, entre otros. Todas ellas impusieron diferentes ritmos musicales según la zona de procedencia de cada esclavo como manifestación y resistencia a la que se fueron sumando residentes nativos del país, construyendo así el candombe como ritmo cultural afro-uruguayo. Hoy bailamos, tocamos y cantamos el candombe, es el legado de las naciones africanas. Por tal motivo, en toda la comparsa se verán simbología de algunas de las mencionadas naciones, desde el estandarte hasta el pasacalle trasero. En el cuerpo de baile se podrán apreciar en los tocados una serie de símbolos hechos artesanalmente en madera, símbolos de algunas de las naciones, tribus africanas que aún existen en sus tierras. Lonjas del Varona es una comparsa que se define acérrima en búsqueda de la información y defensa de la cultura afro-uruguaya. En ese sentido, se han propiciado charlas informativas relacionadas con la temática, con personas idóneas que han escrito varios libros sobre la cultura afro-uruguaya, entre ellas al licenciado Óscar Padrón Fabre. Recordar que su director responsable es Daniel Leal y Martín Moreira, jefe de cuerda Michael Álvarez, con la colaboración de Juana Rascaeta, la dirección de cuerpo de baile y coreografía Romina Olveira, vedette Andrea Acosta, Vivian Gutiérrez, Cristina Gularte, partener William Merlo, Darío Piñeiro, Matías Almada, destaques Valentina García y Marisa Huanco, el cuadro de Gramilla a cargo de Jorge Brum, Ornella Sosa, Romina Olveira, Jenny Morales, los escoberos Jones Mezquita, los trofeos a cargo de Miriam Sosa y Dylan Méndez, símbolos de Anthony Méndez y María Julia Rodríguez, el estandarte de William Manzanares. La propuesta general de esta comparsa es de Romina Olveira y Martín Moreira. Vestuario y manualidad de Romina Olveira, Martín Moreira y el taller de Lonjas del Varona. La dirección del taller de Luis Moreira, Nicolás Álvarez, Santiago Álvarez y Walquiria López. Además, el maquillaje del taller de Lonjas del Varona. Señoras, señores, nos metemos adentro, bien adentro de Calle Artigas para disfrutar, para bailar y para también festejar la presentación de Lonjas del Varona. Misión 2023.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Lonjas del Varona, otra comparsa local, Daniela. Otra comparsa local que se llevó los aplausos del público. Que bueno, así pasó por este circuito de las primeras llamadas del interior. Un espectáculo difícil. Se viene más participantes, se viene más colorido, se viene más comparsa. Hay mucho candombe por disfrutar todavía. Breve pausa, ya venimos. Queda mucho para seguir disfrutando la noche de hoy. Thank you.
Bueno, mire qué linda imagen, mire qué linda imagen. Señoras, señores, seguimos en esta jornada dominical ya aquí en el barrio Bertonajo, disfrutando de la edición 33 de las primeras llamadas del interior y las imágenes esteñas. Punta del Exacto. Este, Maldonado, qué lindo para andar por allá. Disfruta hoy de las comparsas, de la llamada y mañana se va a pasar el domingo Maldonado. ¿Qué le parece? Ah, pero genial, genial está. Pero por lo pronto vamos a disfrutar de estas imágenes y de Comparsa La Mansa, que viene justamente de Maldonado. Fue fundada el 26 de junio de 2020 en la parada 45 de La Mansa, a 50 metros de Playa Vera Mansa. Con la dirección general de Alfredo Chato Pineda y su hija Flavia Pineda, este año La Mansa viene recordando y homenajeando a Carlos Páez Vilaró en el centenario de su nacimiento y con la temática de volver a nuestras raíces, a las raíces afro, por supuesto. El jefe de cuerda es Ángelo Coitinho, la coreografía y partener Juan Arismendi, segundo partener Matías Duque. Así es. Medet, Maris Roberta, Maru Corvo, Soledad Rodríguez, Gramilleros, Daniel Gárez, Norberto Es y Cosme Pérez, Mamaviejas, Laura Peralta, Eliana Cases y Marita de León, Escoberos, Tabaré Peroda y Néstor Burgos. El diseño y creación de vestuario, Soraya Chocho. Cabe reseñar que el director de esta comparsa, hoy ya con 58 años, nacido y criado en Ancina, Montevideo, ha sido integrante de la comparsa Los Esclavos de Nianza, con 12 años de edad. Subió por primera vez al Teatro de Verano, luego continúa en forma interrumpida integrando la comparsa Marmuntá. Fundador e integrante de la comparsa Zarabanda por 28 años y se traslada a Maldonado en el año 2018 y allí comienza a organizar un colectivo candombero que en 2020 se le da a llamar La Mansa. Esta comparsa viene desde el barrio Artigas, calle Cervantes, 819, esquina Wilson Ferreira. Y aquí llega a Durazno con su espectáculo 2023, La Mansa. Y atenti, porque las comparsas de Maldonado acá en Durazno saben también de buenos espectáculos y de buenos lugares. Disfrútelo, así lo presentamos. Y así viene La Mansa por el barrio Bertonajo. Una jornada, ¿primera vez en Durazno? Primera vez bailando. Sí. ¿Qué te pareció el desfile? Espectacular. Bueno, vamos arriba, bienvenido, feliz carnaval. Muchas gracias. Thank you.
Fernando, feliz carnaval. ¡Qué lindo, Maldonado! ¡Qué linda la mansa! Le dije, las comparsas de Maldonado no vienen a pasear a Durazno. Las comparsas de Maldonado siempre entregan un número realmente de calidad. Y la mansa no fue la excepción. Pero pasó la mansa y se viene otra de las tradicionales, de las legendarias y de las grandes comparsas de la rica historia duraznense. Se viene Mandela con sus colores tradicionales, con el rojo, con el negro, con el blanco y con una barriada que espera su pasaje. Señoras y señores, comparsa Mandela, fundada a fines del año 1998, principios de 1999, de la ciudad de Durazno. Su director responsable, el señor Juan Báez. Allí la dirección de cuerda a cargo de Nicolás Hernández. Vedette Vivian Layanes, Ana Suárez y Sirley Silvera. Va a tener Federico Díaz, encargada de cuerpo de baile, Sirley Silvera, dirección coreográfica, Sirley Silvera, taller de diseño y costuras, comparsa Mandela. La propuesta de este espectáculo 2023, este año, busca que la comparsa, que es simple, entregar el mensaje y homenajear a nuestras raíces afro. Y al candombe en sí, ni más ni menos, no queremos salir de lo que es realmente el candombe y la cultura afro-uruguaya. Por eso, nuestra idea y nuestra vestimenta tiene todo que ver. Vamos dejando huellas, ya que este año cumplimos 25 años del clásico candombe callejero. Somos alma de resistencia y como dice la canción, no podrán, Mandela, no podrán. La presentación de Mandela y su espectáculo 2023, que ya desfila, que ya nos muestra y ya nos hace disfrutar del chico, del repique, del piano y de otras de las grandes comparsas de Durazno y el interior del país. Realmente nos deleitamos a esta hora con las banderas, con las telas, con los colores de Mandela que va entregando su espectáculo ya allí en calle Artigas, prácticamente que frente a las puertas del Liceo Miguel Cerruino.
que también es parte de la identidad educativa, en este caso del centro del país, y ahora lo también conectamos con la cultura, lo conectamos con la danza, con el tambor y con esta linda fiesta que estamos disfrutando con una noche a esta hora fresca, pero que con una campera la disfrutamos realmente de la mejor manera. Sí, con una camperita que ayude, sí. Se pasa muy bien el momento. Realmente una noche espectacular. Lo que ha sido el desfile aquí hasta ahora, impecable, parejito, sí. Lindísimo. Muy lindos espectáculos, tranquilidad absoluta aquí en este sector, en este trazado del circuito, donde la gente disfruta, lo que decíamos, alguna camperita, algún busito y mucha conservadora. Mire a la izquierda allí bajo las vallas. Mucha conservadora, mucha picadita, mucho refresco y mucha bebida. La gente disfruta de una fiesta con todas las letras. Una fiesta sin dudas, con todas las letras y que tiene para rato todavía. Sí, quedan todavía más comparsas por desfilar. Si le parece, Daniela, no hay más tiempo que perder. Nos metemos adentro mismo de la comparsa. Vamos a ver cómo viene Mandela. Vamos a verla. Disfrutemos Mandela, espectáculo 2023. Mandela, qué lindo el espectáculo de Mandela, allí cerrando ya su participación frente a nuestro punto de transmisión y realmente otra muy buena representante, buen exponente duraznense, Muy buena presentación, el maquillaje, el vestuario, todo haciendo juego, realmente una lindísima presentación que tuvieron por este escenario. Y ya se viene otra comparsa, la estamos escuchando. Sí, ya se nos viene otra comparsa. Se viene otra comparsa, vamos a ir rápidamente a la pausa, 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 no se mueva, 8 minutos para la 1 de la mañana, pero queda más fiesta, la recta final del desfile se viene, usted no se pierde absolutamente de nada, breve pausa, ya venimos.
Primeras llamadas del interior, 33ª edición. Y ya estamos viendo en pantallas un nuevo espectáculo, en este caso el espectáculo de Alma Lubola, una comparsa que llega desde Nueva Helvecia y que ya estamos viendo evolucionar sus banderas aquí en cámaras. Esta comparsa Alma Lubola nació en 2015 en la ciudad de Nueva Helvecia. Y allí surge la inquietud de un grupo de amigos que se reunían de forma esporádica a tocar los tambores. Tiempo después empiezan a juntarse de manera más regular y formal en la plaza de esa ciudad, denominada Plaza de los Fundadores, cuyo monumento rinde homenaje a los primeros colonos y allí está plasmada en el logotipo de la comparsa. La dirección está a cargo de Leonardo Quesada como jefe de cuerda. Es docente y director general Florencia Silveira en cuerpo de baile, Santiago Mederos en banderas y trofeos, Damián Álvarez en coreografías y Nicolás López como director de gramilla. Esta comparsa debe su nombre a la necesidad de exteriorizar y trasladar un sentimiento, de tocar con el alma, de gozar, de transmitir lo que cada integrante siente al colgarse el tambor y calzarse los tacos o hacer flamear las banderas. Ese es el toque del alma. Alma Lubola se caracteriza por un sonido agresivo, intenta reproducir el ritmo de Barrio Ancina. Está integrado por hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades y además no son solo de Nueva Helvecia, sino que también de ciudades cercanas. Cuenta con 55 integrantes en la cuerda de tambores, 40 en el cuerpo de baile con gramilla y 17 más entre portaestandartes, portabanderas y trofeos. Así que los colores distintivos además son el celeste, el rojo, el amarillo, son colores que simbolizan la igualdad entre los seres humanos y es el espectáculo que vamos a disfrutar, que estamos disfrutando ahora. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo Nueva Helvecia! Colonia presente, señoras y señores, con mucho color, pero con mucho, ya lo pueden ver. El rojo, el amarillo, también a lo lejos en la cuerda vemos el turquesa, las banderas que también van llenando de color y de magia el cielo duraznense. Vamos a ver ya la coreografía, vamos a ver ya la cuerda, vamos a disfrutar. Nos metemos bien adentro de la comparsa y la disfrutamos aquí también desde Durazno para el mundo. Thank you.
Feliz carnaval, vamos arriba. Igualmente para todos, gracias. Thank you.
Señoras, señores, Nueva Helvecia marcó presencia por el barrio Bertonajo y así nos vamos a ir a la pausa, Daniela. Vamos a la pausa y ya se viene la próxima comparsa Cutumpazulú. Perfecto, muy bien, amigas y amigos. 1:30 PM. Queda todavía, ¿eh? Queda para seguir disfrutando. Pausa y volvemos. En pantallas a la Sin Comparsa, con una propuesta 2023 que está vinculada a Eduardo Galeano y El Fuego. Ya la estamos viendo con sus banderas, en este caso,
estamos viendo a través del circuito de las primeras llamadas del interior. La Sin Comparsa hace un homenaje este año al fuego y al escritor Eduardo Galeano por su gran aporte a la cultura. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, hay fuegos chicos, hay fuegos de todos los colores. El fuego de la Sin Comparsa concentra una gran energía grupal. Es peligroso como la noche. Ha sido siempre digno de sospecha y muchas veces culpable en las plantaciones de las Américas, las sublevaciones de los esclavos que se incubaban al golpe del látigo. Pero al golpe del tambor estallaban. Estos truenos eran la contraseña que desataba las revueltas. El tambor, desde las costas de África, viajó hacia las manos y hacia la Sin Comparsa. Su director responsable es Horacio Caos, los coordinadores generales Johnny García, Irina Barrios, Carolina Alonso, Sandra Fernández, Irma Sánchez. Además, los diseños son de Pablo Rojas y Carolina Alonso. Tiene 150 integrantes y la coreografía es de Daniela Varela. Director y jefe de cuerda, Nicolás Burgos y Alexis Leaden. Las vedettes, Daniela Varela, Sandra Fernández, Cris Fernández, Luciana Álvarez y el partener Maxi Exijo. Los gramilleros, Edu Ventos, Horacio Robledo, Carlos Sousa, Daniel Riquel, Selva Peña, Pedro Melgarejo, Carlitos Borges, Hugo La Cruz, Nahuel Montero, Zorra Robledo y Manso Torres. Mama Vieja, Carolina Alonso, Irina Barrios, Marta González, Beatriz Suárez, Cristina Araujo, Anita Melgarejo, Ana Laura de León, Edith Sarzay, Nicole Varela, Hilda Javier, Angélica Medeiros, Escoberos, David Figueira y William Pereira, los vestuarios de Beatriz Suárez y Carol González, con su homenaje a el fuego de Eduardo Galeano. Señoras, señores, los Sin Comparsa, pero con tremenda comparsa. Mirá qué lindo. Rojo, naranja, amarillo, blanco. Un deleite de colores. Realmente un deleite de colores para disfrutar a pleno. Para bailar, para disfrutar y bailar con esta cuerda que se nos viene, ya le digo, con un swing fenomenal. Con unas ganas enormes y además con un cuerpo de baile, como bien lo decía usted en la presentación, con mucha gente. Sí, con mucha gente y un fuego, le digo. Sí. Naranja, rojo, amarillo, los colores representativos de estos fuegos de Eduardo Galeano y que se viene con todo, sí. Señoras, señores, realmente tenemos para disfrutar a pleno de una comparsa que dice su nombre, la Sin Comparsa, pero tienen una comparsa preciosa. Realmente que sí. Vamos a disfrutarla pleno, pero realmente está muy linda y se escuchan sus tambores con un ritmo muy especial, muy característico. Y además otra cosa que le digo, también con, bueno, mucha gente y principalmente con un colorido muy lindo de disfrutar, con mucha gente que, bueno, viene también entregando, bueno, lo que es un espectáculo a esta hora de la noche para el que se quedó, súper disfrutable. Realmente muy disfrutable el que se quedó, el que está ahora luchando contra el frío, le digo que vale la pena porque mire lo que se está comparsa. Vale la pena no perderse esta comparsa, la Sin Comparsa justamente, que está llegando hasta nuestro lugar de trabajo y que la vamos a disfrutar a pleno con las cámaras. Nos vamos a meter adentro de la comparsa, ¿le parece? Vamos a ir allí, al corazón de calle Artigas, para disfrutar a pleno, para seguir bailando con el chico, el repique, el piano y la Sin Comparsa que pisa fuerte por Alberto Nasco. Thank you.
Poquito, pasan 3 minutos de las 2 de la mañana, queda poquito, se viene la última, Daniela. Se viene la última comparsa, la comparsa Ashanti, que bueno, justamente está vinculada
con África, con los orígenes del candombe. Vamos a ir rápidamente, señoras y señores, a la última comparsa. Pero previo a eso, vamos a ir a disfrutar de una pausa y venimos enseguida para la última comparsa de la noche. Ya volvemos. Señoras y señores, el último número, el último espectáculo, así que hay que disfrutarlo desde el primer hasta el último segundo. Vamos a hablar de la última presentación, realmente espectacular, de Pueblo Ayanti. ¡Qué bueno! Pueblo Ayanti fue un importante pueblo africano en la región de Ghana, quienes orgullosos y valientes fueron uno de los pocos pueblos serios en ofrecer resistencia a la colonización de los imperios británicos que llegaban con la idea de apoderarse de su territorio. Nos es muy grato informarles, como parte de la dirección del proyecto cultural La Comparsa de Negros y Lubolos Ayanti, proyecto que nace de amigos de la ciudad de Salinas, con gran trayectoria en el ámbito del candombe. Salimos en la peatonal de Julieta a la hora 17. Ayanti toca el tradicional toque del barrio Encina. El compromiso y la capacidad de trabajo para llevarlo adelante. Y somos una comparsa además de 160 integrantes que venimos con varios referentes
de distintos toques de Madres, de Candombe, de Encina, de Cuareim y de Cordón. Llega para presentar su espectáculo desde Salinas a Ayanti. Otro buen representante de Canelones, Daniela. Exacto, Canelones que ha venido con todo a estas primeras llamadas del interior y que nos ha dejado muy buenos espectáculos. Como decíamos, parejitas todas las comparsas han dado muy buenos espectáculos y este que es el último también lo es. Señoras y señores, prepárense porque el último espectáculo de la noche se nos aproxima y es como una ola que se viene con el chico repicado, con el repique que no para y con el piano que zumbando marca el ritmo, se viene Ayanti desde Salinas y lo disfrutamos de la siguiente manera. Thank you.
cierre de desfile de las llamadas. La verdad, una fiesta se ha vivido aquí. Mire qué lindo. La cámara que siga por ahí, lo que es la fiesta de las llamadas de Urano. Vamos a acompañarla por acá, mirá qué lindo. Qué bueno, espectacular. Señoras y señores, así termina el desfile. Al grito de Durazno nomás, qué lindo que es esto. Lindísimo, realmente que sí. La verdad es que un precioso desfile de llamadas, una fiesta que bueno que culmina con esto. Toda la gente de detrás celebrando estas primeras llamadas del interior. La verdad, cómo se va la gente. Lindísima fiesta que esperamos que todos ustedes hayan podido disfrutar también en sus hogares. Mariela, gusto como siempre. Un gusto, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que sea pronto. Vamos arriba. Señoras, señores, así con la gente. Seguimos disfrutando de esta noche espectacular. El gusto como siempre. Muchas gracias. Hasta el año que viene. Vamos arriba. Hasta la próxima. Feliz carnaval.